Y después de más de un mes y un par de días de vacaciones, hoy con el plantel completo, bienvenido, buenas noches, Alejandro Avero, Luz Alcaín, Sebastián Martínez, ¿cómo les va? ¿Bien? Pero muy bien, estás? Muy bien. ¿Cómo lo han pasado? ¿Bien? Muy bien. ¿Descansado? Como que no hubiera habido vacaciones. Como que no hubiera... ¿No recargaron pilas? Sí, sí, pero tengo la sensación de que recién hace muy poquito que terminamos. Un año intenso. Se hace frenético, digamos. Se hace frenético el tema, ¿no? Este año va a ser... Muy rápido, ¿eh? Muy caliente, muy caliente. Ana Tepsich, Mariano Cohen, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo al revés, estaba con ganas de volver, de sentir esta adrenalina que cada vez que me siento en esta butaca, siento. ¿Descansaron con energías? Sí, sí, en realidad. Se viene un año... Caliente. Con mucha continuidad, como dijo Luz, no se sintió un quiebre de temporada, pero bueno, con ganas, sí, obvio. Bueno, perfecto, vale. Te quiero picante. Intenso, intenso. Me imagino que este año viniste intenso, con la mochila con ahí desafío. Abajo, ¿no? Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Perfecto. No trajo papeles hoy. No, pero viene con otros apuntes. Pero sí, sí, sí. Con el mes pudo memorizar todo lo que tiene para tirar. Ya no necesita. Así que vamos a ver. Sebastián Martínez, hubo la primera reunión del gobierno con los gremios docentes. Sí, una, se habló de sueldo de paritaria. Una foto que seguramente vamos a ver a lo largo del año, cada dos o tres semanas. Todavía no se habló en sí de paritarias. Los docentes reclamaron que se les devuelva el 15% que perdieron el año pasado. El gobernador Bordet había dicho... La cláusula gatillo. Exacto. El gobernador Bordet había dicho ningún empleado público va a ganar por menos de la inflación. Bueno, los docentes y la mayoría de los empleados estatales estuvieron por debajo de la inflación. Reclaman eso, que se actualice el 14,9, creo que es exactamente lo que perdieron con respecto a la carrera de suba de sueldos e inflación. Una serie de reclamos que tienen que ver vivienda, cuestiones que siempre se discuten y que se llegan rápidamente al acuerdo, pero el salario siempre ítem, en el ítem paritaria, que es el que más impacta en la caja, no hubo todavía un diálogo Sebastián, sincero, lo que lleva a que siempre este diálogo se retrase y muchas veces no empiezan las clases. Claro, la cuestión es que ahí hubo, no es solamente el 14.8 del año pasado, de 2018, sino que están planteando que ya en 2016 resignaron 10%. Y que al haberse informado por parte del INDEC que terminó en 2.5 la inflación de enero, más un 3 que se estima de febrero, se llegaría a marzo con un 20% de retraso de pérdida, que si lo sumás a lo que ya resignaron en 2016, estamos hablando de un 30%. Mm. Obviamente quiero, por ahí... quiero ser optimista, ¿no? Uh-huh. Pero para mí la historia se repite. Pasa ahí está el tema. Todo, pasa todos los años. Años. Hace creo que 16 años, si no me equivoco, que las clases o no se completan. Los 180, que no hay los 180 días de clase. Pero aparte, todo febrero tenemos este mismo cuestionamiento y yo no sé si se empiezan tarde las negociaciones, si se podrían haber empezado antes para que el 6 de marzo empiecen las clases. Lo que pasa es también que los datos del INDEC se difundieron el mes pasado. De todas maneras, me parece que uno ya sabe cómo termina la película, porque es muy poco tiempo un mes para negociar. ¿Cómo termina? Porque lo que dice Seba es apenas uno de los puntos, porque digamos es cómo empezamos la película con lo que se perdió. De inmediato hay que ver cómo se negocia la pauta salarial de incremento para 2019 y un tema que aparece siempre en el marco de la negociación entre gremios y Estado, que es la devolución de los días de paro realizados en el año anterior. Eso también estuvo entre los pedidos que hizo... Eso fue una de las discusiones del día de hoy. Uno de los puntos discutidos. El tema es que la herramienta de presión del docente es el paro. Lo que pasa... Por lo tanto, hasta que no se efectivice un paro, como que en el gobierno no sienten el rigor de esa negociación. Ahora, ante un escenario político, en abril van a ser las elecciones. ¿No? Sí, claro. ¿Qué puede llegar a pasar, Alejandro Avero? Cambia la visión, por lo menos. A ver, esto de la... El gobierno con los docentes y esta situación, digamos, la cual, a ver, es una casi normalidad, digamos, dentro del concepto democrático político, digamos, el cual debe existir y está todo bien. Lo jodido es que nosotros estamos acostumbrados a la no solución, a la situación del conflicto, digamos. De hecho, hemos visto el año pasado situaciones absolutamente sorpresivas, digamos, a nivel nacional y en Buenos Aires, digamos, con un maltrato clarísimo, digamos, hacia todo el sector sistema de los docente. Trabajadores. Pero clarísimo al sistema docente, con una
con una frialdad tremenda, y hoy, digamos, se convoca a padres, digamos, en una negociación, cosa que acá en la provincia no sucede, digamos. Por supuesto que hay una cuestión, digamos, que discutir, que tiene que ver con el bolsillo de la gente, el cual está absolutamente colapsado. Pero... Bueno, está bien, es pero más acá, normal. Acá son todos padres. De todas maneras. O la mayoría sí. Son padres, ¿no? ¿Hay alguna medida que no sea el paro para llevar el reclamo al gobierno provincial? Porque, y había digo, que ser, cada vez que vienen las maestras de representando a los distintos gremios, es lo que yo planteo, ser un poquito más creativos. Desde que volvió la democracia, nunca tuvimos los 180 días de clase. Cuando decís creativo, ¿qué propones? ¿O qué se te ocurre? A mí, a ver, ¿qué podría hacer? ¿Viste cómo dicen en Japón, que trabajan el doble? Que acá nunca, siempre es el tema del paro. Y el problema del paro es que se perjudica a personas que no tienen nada que ver. Eso pensás que puede llegar a resolver la grieta entre muchos padres y docentes, porque es la realidad. Hay una cosa que me parece a mí, esto hablo de muy... No todo. Mi persona. Sí. Mi persona. Si en toda la democracia nosotros lo único que hemos logrado, en toda la democracia, es empeorar, digamos, el sistema educativo, yo también como padre me hago cargo por la sencilla razón de que he votado, he elegido, sí, he vindicado administraciones las cuales sistemáticamente fueron rompiendo esa relación. Hoy, que quiero magia, no hay magia, la única posibilidad real que tienen los docentes es hacer un paro para tratar de visibilizar lo que les pasa, el cual todos nosotros conocemos es terrible, terrible. Alejandro, pero no lo visibilizamos, igual de todas maneras, no sabemos la situación, desde hace cuántos años que es la misma pero situación. Pero tenemos que hacernos cargo, yo lo que digo es hacernos cargo. En este contexto, todos nos tenemos que hacer cargo, que este sistema educativo lo inventamos, lo creamos, lo votamos, lo ejecutamos y lo volvimos a votar mil veces. Yo pienso que la medida de fuerza termina siendo efectiva porque, a ver, los docentes son los que definen la paritaria en la provincia de Entre Ríos, claro, ¿no? Sí. A partir de la paritaria docente se definen los salarios de todos los empleados públicos, sí, de la provincia. Por ahí no son los que se sientan primero en la mesa. Claro. Apuntemos también, lo que nos toca. Es el gremio mayoritario, es el más importante. Apuntemos lo que nos toca. Ahora, los medios hablan del tema educativo cuando... El tema del paro está en la agenda. Se instalan los medios cuando el tema del paro está en la agenda. Digamos, uno dice, ¿por qué en Buenos Aires están convocando a los padres? Sería buenísimo que convoquen a los padres, no para discutir salario, para discutir otras cuestiones. Hay dos cuestiones. En esta crisis creo que se agudiza el problema porque los padres, ante dos días de paro, dos padres que trabajan con un salario que perdió el poder adquisitivo, no tienen... para pagar a alguien que le cuide a los chicos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que se va a agudizar más el problema hoy con el paro, por ejemplo, dos días de paro. Pero los docentes son padres también, ¿eh? Por supuesto, yo no me estoy... Y tienen que viajar y tienen que hacer situaciones muy complicadas. Yo estoy marcando la realidad de lo que pasa. Por supuesto, uno toma postura si está bien o está mal. Claro. Pero digo, también es un escenario complejo, claro, el de la crisis, claro, y la situación... Y ese margen para de negocio. Para toda la familia. Para toda la familia. Sin duda. Está bien. No solamente el docente. Y más sino allá de la parte puntual, como vos decís, de las molestias que puede traer o los inconvenientes más que molestia para los padres, es la educación de los chicos. ¿Hace cuántos años que en la escuela pública no tienen 180 días de clases y en la escuela privada sí los tienen? Bueno, pero porque hay una posibilidad también de echar, no es porque le paguen mejor al docente de la escuela privada, sino porque tienen la posibilidad de echarlo mucho más fácil que desde el Estado. Hay una cuestión que tiene que ver con, nosotros estamos leyendo un 14%, 14,6% de desfase de la inflación, pero en el mientras tanto vos tuviste casi un 100% de aumento de tarifas. Pero los padres también tuvieron ese aumento de tarifas. Déjame terminar, por favor. Entonces, es lógico que los docentes estén sintiendo una mordida muy, muy fuerte. Fíjate que el último paro fue 1 y 2 de noviembre. Entonces, en la provincia de Buenos Aires hicieron la típica de la derecha. Primero plantearon los docentes como que eran privilegiados y el tema de ir a reprimirlos o no darles bolilla frente a las huelgas y plantear hasta que vayan voluntarios a que se pongan al frente de las aulas, lo planteaban como una gesta nacional de que vamos a romper el privilegio de los docentes. Sí, está bien. Entre Ríos toma otra estrategia, pero igual se viene ahorrando el 10% de una partida muy grande
que es el tema de los sueldos docentes, y ahora le suma otro 14%, y estamos hablando de una parte, casi un 25% de la partida de presupuesto provincial. Entonces, sí. Entonces, lo que se está discutiendo es a ver cómo Provincia de Buenos Aires y Cetera, cuando fueron perdiendo cosas, primero el paro, pero también después la escuela itinerante, acá se han hecho radios abiertas, pero nada sacude tanto a un gobierno como un paro, desgraciadamente. Por supuesto, pero sí, también Sebastián, también tenés la coyuntura que lleva a esto de que decía Mariano, de que las partidas presupuestarias las tiene el gobierno con el dinero que se trabaja financieramente en las arcas del gobierno, y tenés la provincia con superávit primario y los sueldos docentes por debajo de la inflación. Entonces ahí sí, hay también, un... También hay una comparación entre dos provincias que están separada por un río y la diferencia. Es que ese es el problema. Y la para diferencia también en el salario es abismal. Sí, un Entre Ríos tiene sueldos más bajos que la provincia de Santa Fe. Vamos, no nos vayamos tan lejos. Vamos en a la ciudad de Santa Fe, está bien, con otro poder adquisitivo, otro poder de recaudación, todo lo que vos quieras. Pero son las mismas horas de clase. Sí. Entonces por eso también una eso irrita. La pérdida de la paritaria nacional. La pérdida de la paritaria nacional, que fue un largo debate que se judicializó, que fue reclamo de la CETERA y de los gremios de base en todo el país, era muy importante porque permitía por lo menos plantear un escenario en el que se planteaba la posibilidad de unificar la realidad de los docentes en todo el país. El año pasado tuvimos provincias en las que seguían las sí. huelgas, ya perdíamos la cuenta, mientras en otras provincias la situación era muy diferente, y la pérdida de la paritaria nacional impide hoy la posibilidad de acercarnos a un horizonte de unidad respecto de cuál es la realidad. Pero además, en la paritaria nacional también se discutían cuestiones como, por ejemplo, las capacitaciones y un montón de otras cuestiones que hoy se discuten en las provincias o se discuten a nivel nacional, y el año pasado generaron 9 paros nacionales. Fueron como los paros decretados por ANMER, pero decretados por CETERA. Entonces, el gobierno en su momento eligió decir... El gobierno provincial dijo, bueno, no me meto con la paritaria nacional porque nosotros somos provincia, nosotros tenemos que pagar. Pero bueno, de alguna manera también hubo una renuncia a participar en esa discusión que se sabía que iba a terminar generando 9 paros nacionales. Queremos ser optimistas y que empiecen las clases a término, ¿no? Y que terminen de cerrar las negociaciones los gremios docentes y el gobierno provincial en un año electoral. Hoy fue la reunión y no queríamos dejar de tocar este tema tan importante como es la educación. Después de la pausa, vamos a hablar de un tema también muy sensible, que ha generado muchísimo debate, con posturas en contra, a favor, pero también con la palabra de especialistas para ir desmenuzando de qué se trata. La baja de la edad de punibilidad, un proyecto de ley que pretende presentar el gobierno y que ya en varias ocasiones, no solamente en este gobierno, sino en otros gobiernos también se ha tocado el tema, así que lo queremos compartir con ustedes y también, por supuesto, la participación del otro lado con todos los televidentes como siempre. Hacemos la primera pausa de esta noche. Ya venimos. Como se lo anticipábamos hace minutos nada más, vamos a hablar de un tema sensible, la baja de la edad de punibilidad. Para eso tenemos varios invitados y especialistas. Bienvenido el juez de menores, Pablo Barbirotto, ¿cómo le va? Buenas noches, saludos para toda la audiencia. El abogado, la abogada Corina Beisel, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Marcelo Aymovich, abogado y docente, buenas noches. Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. También tenemos representantes de vecinales de la ciudad de Paraná, Carolina Lavallén, del barrio Atra. Bienvenida. ¿Cómo buenas te va? Noches, buenas noches. Gracias por invitarnos. Bien. Ariel Villanueva, representante del COMNAF. ¿Cómo buenas te va? Noches, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por estar. Y también nos acompaña Norma Santangelo, presidenta de la vecinal del barrio Mercantil. ¿Cómo estás? Bueno, ya también vamos a estar presentando a nuestros invitados, representante también de distintas vecinales de la ciudad de Paraná, para hablar del tema de la inseguridad, de su experiencia, de sus vivencias. Pero antes de meternos en el tema, vamos a compartir el siguiente informe.
el debate sobre la inseguridad y la responsabilidad penal de los jóvenes que cometen delitos volvió a ser noticia. Es que desde el Gobierno Nacional se promueve un proyecto de ley que prevé bajar la edad de imputabilidad a los 15 años y no desde los 16, como lo fija la norma actualmente. Mientras numerosas organizaciones de derechos humanos han manifestado sus críticas al proyecto de ley y trascienden números que aseguran la baja incidencia que tienen en las estadísticas totales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a defenderlo al considerar que es una deuda pendiente de hace muchos años. El objetivo que tiene este régimen socioeducativo es trabajar para impedir que ese joven siga y avance en la carrera delictual. El 7% de los delitos están cometidos por menores de 16 años. Va a generar una conducta de comprensión de que si sigue por ese camino va a terminar peor. Según la funcionaria, el proyecto parte de una premisa: buscar por todos los medios que los menores no conviertan sus vidas en una carrera hacia el delito y hacia la muerte de ellos y de las víctimas que dejan. Sin dudas, estamos frente a un tema complejo, serio y delicado, que no puede dejar de ser analizado fuera del contexto de la crisis social y económica que vivimos, aunque son atendibles los reclamos que expresan quienes han sido víctimas de delitos a mano de menores. En medio del debate, hoy, en El Ventilador, nos preguntamos: ¿es la baja en la edad de punibilidad una medida efectiva para enfrentar el delito? ¿Qué respuesta le da el Estado y sus tres poderes a las familias que sufren a diario los embates de la inseguridad por parte de los menores de edad? ¿Qué dicen las estadísticas sobre la criminalidad de menores en Entre Ríos? Hoy, en El Ventilador, los menores y el delito. Ya nos vamos a meter en el tema de la provincia. Doctor Barbirotto, ¿qué es la baja de la edad de la punibilidad, este proyecto? ¿Qué pretende la ministra de Seguridad de la Nación con este proyecto? Sí, lo primero que tenemos que aclarar es que es sumamente necesario el debate y principalmente la modificación del régimen penal para personas menores de 18 años de edad, porque contamos con un decreto ley de la última dictadura cívico-militar. Lamentablemente se pierde la discusión y este debate porque siempre caemos en la baja edad de punibilidad. Yo considero que es el término correcto porque hablamos de la posibilidad de aplicar una pena, la pena merecida a aquella persona que se encontraría responsable de un delito más allá que de la imputabilidad, que tiene mucho que ver con la incapacidad psíquica y culpabilidad. Para hacerlo claro, lo que busca este proyecto básicamente en principio sería bajar la edad de punibilidad, es decir, la posibilidad de aplicar una pena a una persona por debajo de los 16 años de edad, cuando haya sido responsable y haya pasado por un proceso penal con todas las garantías como le corresponde a cualquier ciudadano. Hoy en día una persona por debajo de los 18 años de edad se encuentra frente a un proceso penal con menos garantías que una persona adulta, contrario a lo que se suele creer o muchas veces los medios de comunicación nacionales intentan entrar. Porque tenemos, vuelvo a repetirte, un régimen penal de la última dictadura cívico-militar que ni siquiera es una ley, sino un decreto ley que no pasó por el Congreso. ¿Qué serían menos garantías? Que no entiendo. Menos garantía en un proceso penal, por ejemplo, la privación de la libertad como última ratio durante el proceso, donde en personas menores de 18 años de edad, en la mayoría de las provincias, Entre Ríos no soy lo mismo, una persona menor de 18 años de edad se lo priva de libertad por motivos tutelares o de protección, no por el delito mismo, sin siquiera tener prueba si fue o no fue el autor de ese hecho. Donde muchas veces por una cuestión donde o sea, se la trata, prisión preventiva se convierte en norma. Una norma. Uh-huh. Es decir, ya la infracción o el delito pasa a ser algo anecdótico, donde lo que se intenta de alguna forma es a ese adolescente separarlo básicamente de la sociedad, internarlo sin ningún tipo de plazo procesal, donde puede estar hasta pasando la mayoría de edad. En estos casos, cuestión que no pasaría a un adulto, y si no se contaría con prueba, sería un escándalo jurídico en adultos y ocurre siempre en personas menores. Pablo, es como que el menor es como una cosa, digamos, no vendría a tener ningún tipo de derecho como todos los argentinos. Exactamente, para la ley o para el decreto ley de esta última dictadura cívico-militar que tenemos vigente en todo el país, es un objeto de protección, no un sujeto de derecho,
como lo reconoce la Convención. Por eso digo, el debate es importante trabajarlo y hablarlo y debatirlo con todos los operadores, con las organizaciones, la sociedad civil y con todos los que trabajan a diario de esto para, sobre el proyecto de régimen penal juvenil o un sistema de responsabilidad penal juvenil dotado de todos los derechos y garantías. Lo que no considero apropiado en este caso es que se llamen asamblea o sesiones extraordinarias para tratar este tema por la incidencia que tiene, cuando quizás sería más importante declarar la emergencia o llamar a este tipo de sesiones para declarar la emergencia nacional en el tema de los feminicidios, que vamos claro. De pocos días de enero y febrero y tenemos 28 casos y es alarmante. Parece ser que este hecho, en épocas de elecciones, porque es una receta vieja, sí. Que todos los partidos políticos lo han utilizado, el avenimiento de la democracia hasta ahora, es una cuestión que parece que el electorado lo seduce el tema de la baja edad de punibilidad, cuando la primera pregunta que debe hacerse un legislador responsable de todos los partidos es sobre la necesidad de una norma. Claro. Y estamos hablando de que la incidencia del delito en personas menores de 16 años de edad por delitos graves es del 0,66%. Entonces no parece lícito ofrecerle a la sociedad una respuesta por seguridad por un 99,4% cuando no se la, por un 0,6% cuando no se la estamos dando. No tiene tanta influencia. Es un 99%. O sea, la ministra miente cuando dice el 7%, la ministra 7% miente. 7% se hace referencia a todos los tipos de delitos, de un arrebato sí. A un robo de celular. Cualquier pero cosa. El proyecto únicamente habla de los delitos penales. De delitos graves. Delitos graves. Graves. Perfecto, ya vamos a seguir con el tema porque tenemos información desde nuestra unidad móvil. Allí se encuentra Estela Díaz de Vivar. Estela, ¿cómo te va? Buenas noches. Muchísimas gracias, Sebastián. Un gran saludo para vos, para todo el querido equipo y audiencia de El Ventilador. Éxitos en esta edición 2019. Y te contamos que hace aproximadamente una hora, esta remisera, quien está, esta señora junto con nosotros, levanta pasajeros en Plaza Primero de Mayo. Suben una pareja joven con un niño de 4 años y una beba de meses y un adolescente de 15 años. Fueron interceptados por una delegación de la Policía Federal aquí en calle Liniers. Vemos que está el auto detenido aquí frente a este hotel residencial que responde bajo la razón social Romero. No tiene absolutamente nada que ver con el operativo. Y esta señora entonces está siendo demorada. Se dice, Sebastián, que el adolescente de 15 años no tuvo mejor idea que arrojar la droga que llevaba en el asiento delantero del vehículo, que compromete a esta señora, que se llama, ¿de qué manera? Esther. Esther, bueno, está un poco nerviosa, pero ya se va tranquilizando con el paso de los minutos. Sí, ya está. Bueno, lo puede contar. ¿La primera vez que usted lleva pasajeros con droga, Elsa? Sí, la primera vez. Que me toca esto así, la primera vez. Pero aparentemente era como que si nos venían siguiendo. Ya lo venían siguiendo de algún lado. Cuéntelo usted, ¿a qué hora estaba y dónde? Yo tomé pasaje, era temprano todavía, tomé pasaje en la Plaza de Mayo. Y tomé porque era una familia completa. Le despertó confianza y por esa razón. Le dicen que... Con pelota, jugando, es lo más lógico. Le dicen que el destino era dónde. El Morro, Ramírez y Moussi. Ahí me pidieron que lo lleve. Después salieron con que era el Morro eso. Gran susto se habrá llevado, señora, cuando son interceptados por personal policial. ¿Qué te parece? ¿Usted vio el paquete que arroja el adolescente de 15 años? Sí. ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde lo tiró? Al costado del asiento. Y de ahí lo sacó la policía. ¿Le llama la atención que menores estén en el tema del tráfico de estupefacientes, señora? Sí, más vale, que está perdida. Muy bien. Ya no sé cuántas generaciones se perdieron con la droga. Ya no sé cuántas generaciones se perdieron, es el testimonio de esta remisera afectada aquí en calle Liniers. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu atención. Hasta luego. Gracias, Estela Díaz de Vivar, con el móvil en vivo y en directo. Abogada Beisel, el tema de la droga y los menores. Es un flagelo tremendo en nuestro país que se ha profundizado, agudizado en los últimos años y creo que también tiene un impacto real en el comportamiento de los chicos. Sí, así es, efectivamente. Yo lo voy a manifestar desde mi perspectiva de abogada en el ejercicio de la profesión particular, tanto respecto de los menores y los jóvenes que resultan cooptados, digamos, por los grandes delincuentes, digamos, y que son competencia de la justicia federal, como así también aquellos que quedan entrampados en el sistema que ha propuesto
nuestra nueva ley, flamante ley de, conocida como de narcomenudeo. Al estudio concurren, por ejemplo, personas que con sus hijos y jóvenes en un conflicto, digamos, con la ley penal, es decir, la ley los convocó, le dijo, señor, joven, venga, venga, tenemos que dialogar, muchas veces no muy amigablemente, y en otras ocasiones también concurren, o muchas ocasiones concurren, personas que a su turno y por su orden tienen, digamos, problemáticas de adicciones y que incurren o, digamos, o ingresan en el mercado y pasan a ser los llamados narcoadictos, digamos. Personas que son cooptadas o jóvenes que son cooptados por mayores, en la mayor parte de los casos, que los utilizan para realizar las actividades delictivas. Penosamente, y eso en esto quiero tomar postura, digamos, lo que se está viviendo a nivel más que nada provincial con relación a la nueva ley, es que, y yo, digamos, lo he advertido, lo hemos hablado con muchos abogados de la profesión, es que hay una inmensa disparidad entre lo que es la aplicación de la ley nacional y la ley provincial, digamos, en cuanto a el delito en sí, es decir, la infracción desde el punto de vista formal es la misma, pero materialmente hablando, la lesión al bien jurídico no es la misma. Es decir, lo traigo a colación porque muchas veces cuando se les plantea desde la defensa a los fiscales, quienes en provincia tienen el ejercicio de la acción penal, digamos, están en cabeza del acusatorio, dicen, la respuesta es, bueno, la pena es la misma, está contemplada de 4 a 15 para quienes tengan estupefacientes con fines de comercialización, y bueno, aquí en Entre Ríos que se ha adherido debe aplicarse en ese sentido. Yo entiendo que debe también darse una discusión en ese sentido y que deben evaluarse, digamos, cada caso en concreto, y no puede aplicarse de manera rígida, porque indefectiblemente lo que uno nota en los pasillos de las fiscalías es, y lo voy a decir con todo respeto, olor a pobre. Olor a pobre, olor a joven, a persona desvalida, a persona que... Lo manifestó realmente hace poco el presidente del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Es la misma justicia para el pobre que para el que tiene un buen abogado. Yo creo que eso no cabe lugar a dudas actualmente, no cabe lugar a dudas. Pero bueno, en relación a la pregunta concreta, vinculada con los jóvenes y digamos, su vinculación con las drogas y el conflicto con la ley penal, claramente, digamos, es el eslabón más débil de la Seba, cadena. A mí me interesaría plantear el contexto en el que se da este debate. Además de lo que decía el doctor Barbirotto del contexto electoral, me parece importante marcar que es un gobierno nacional que está impulsando nuevamente una iniciativa que la han impulsado todos los gobiernos, pero en un contexto particular donde las estadísticas hablan de que la mitad de los niños son pobres en la Argentina, en un contexto en el que el presupuesto 2019 que votó el oficialismo con el acuerdo de bloques peronistas y de partidos provinciales que dispuso una caída del 23% en educación y cultura para el 2019, 48% de ajuste en vivienda, 20% en promoción y asistencia social en ajuste y 8% de ajuste en salud. Este es el contexto en el que discutimos qué destino disponemos para los menores, qué decide la Argentina respecto de los menores. Bueno, parece que la única iniciativa que surge es esta, la cárcel. ¿Cuál es la realidad en los barrios? Porque en el barrio Mercantil se conocen todos los vecinos, o la mayoría de los vecinos, participan a través de la comisión vecinal. ¿Han sufrido más hechos de inseguridad en los últimos tiempos? Sí, en los últimos tiempos hemos sufrido muchos hechos de inseguridad. Nosotros tenemos en el barrio, no sé si lo conocés, tenemos el polideportivo del ejército y tenemos la plaza del barrio. Y esto hace que, justamente tratando el tema de menores, se juntan muchos chicos, ya sea para jugar al fútbol o hacer los deportes o en la plaza. Y sí, hemos sufrido arrebatos, los chicos generalmente andan en moto. ¿Por menores? Menores. Uno dice menores por la cara, no puedo decir si son menores porque huyen con el arrebato y...
y no te podría decir exactamente si tienen 16, si tienen 18, pero se los ve jóvenes. Y en la plaza, arrebatos de carteras, de celulares, arrebatos generalmente cuando se bajan del colectivo, las personas, y eso es casi inevitable en el sentido de que uno baja y están en la placita, son dos o tres, están jugando aparentemente y sufrimos estas cosas. Uh-huh. ¿Cuál es la realidad del barrio Atra? Bueno, hasta ahora tranquila, pero hemos tenido el último mes muchos robos y como dice Norma, nosotros tenemos un polideportivo bastante grande, la plaza, hay chicos que es un barrio, si bien es un barrio de personas grandes, se junta mucha gente en el poli, uh-huh, de barrios aledaños. Perdón, pero ha pasado que en muchos polideportivos, por tomar contacto con chicos que hacen deporte o que generan de alguna manera una actividad en espacios públicos, también han tenido problemas de luminarias, de desmalezado. Eso también, de alguna manera, genera inseguridad, ¿no? No sé cómo es la situación, sí, de ustedes. Tenemos luminarias nuevas. Hay un sector que, bueno, en este momento tenemos poca iluminación porque hubo un problema con Enersa que se cortó un cable y ahí está Enersa y alumbrado público. Pero es un barrio muy iluminado, las malezas por lo general están cortas porque tratamos de que siempre esté así. Lo único que sí tenemos rejunte de otros barrios, ya te digo, y lo que se ve mucho es el consumo de marihuana diario, y los robos y los arrebatos. ¿Pero hay hechos delictivos o sí, se juntan solamente a ocupar no, el espacio No, porque público? Por ahí están están consumiendo nada más, pero los arrebatos o son en el horario de laboral, a la entrada y la salida, que la gente toma a las 7 de la mañana, al mediodía, son igual. Armando Sánchez, de la vecinal de Soetap, de Circunvalación, ¿dónde queda? Así es un barrio que está pegadito a Latra, calle pasando Latra. Pasando el Atra, sí, queda justo a la Circunvalación Vieja, digamos, uh-huh, ¿no? Es un barrio pequeño, tranquilo también, pero que sí hemos tenido en este último mes, en nuestro barrio particularmente, 7 hechos delictivos complicados, siete ¿no? 7 denuncias. 7 denuncias, sí, y hechos desde ataque con motochorro hasta entrada en casas. Hay un vecino que logró filmar a una persona que entró y estaba como Pancho en su casa, incluso al final lo tuvo ahí en la mira, no le disparó, disparó a errar y bueno, lo corrieron, lo persiguió la policía, llegó hasta el Atra, hasta que por ahí se metió en los matorrales y bueno, logró escapar, ¿no? Pero nosotros, nuestro reclamo siempre ha sido, y muchas veces, este tema de que es necesario el mantenimiento constante del tema del pasto corto, ¿no? Algunos dicen, bueno, por ahí hay partes donde el municipio no ha llegado y lo mantenemos corto nosotros o pagamos a alguien que lo haga. Pero creemos que es fundamental, y el tema de las luces, hemos pedido más de 3 veces por algunas luces que siguen sin repararse, ¿no? De hecho, hay un poste que se cayó en aquella tormenta del año 2016, cuando... 2016, esta gestión, claro, hace sí. un tiempo. Y todavía, y hemos pedido varias veces, todavía no lo han puesto, está puesto en un lugar, o debería estar puesto en un lugar neurálgico del barrio, y creemos, como dice la criminología, ¿no?, la seguridad se logra con el tema de buena iluminación, con el tema de la no generación de arbustos o pastos ahí altos o los árboles bien cortados que permitan la iluminación, ¿no? Y si eso se garantizara, la seguridad sería mucho mejor en el barrio, ¿no? Creemos que ese ha sido uno de los grandes errores. También el tema de que en nuestro barrio tenemos un salón de usos múltiples que ganamos en el presupuesto participativo en 2013 y que a día de hoy todavía estamos sin que nos entreguen la llave. Y sabemos que poder hacer uso de ese salón daría toda una más vida en el barrio y un sentido de pertenencia de los vecinos que generaría otra sensación. Claro, ¿no? Hay otro tipo de reclamos. Seba, sí, tengamos en cuenta que cuando hablamos de punibilidad, estamos hablando como del final de la película. Hoy hablamos de la educación, de no terminar los 180 días de clases. Es un problema que un joven de 15, 16 años, el primer encuentro con el Estado que tenga serio sea una causa penal. Sí. O sea, estamos hablando de algo muy triste y que nos debe preocupar en todas las sociedades iguales. En la antigüedad, cuando había, por ejemplo, una sequía, sacrificaban un joven y lo tiraban a las llamas o lo tiraban a un río, lo sacrificaban porque argumentaban que su malestar venía del enojo de un dios y entonces resolvían por ese lado. Con eso mantenían a la población tranquila.
Hoy me parece que estamos hablando de la baja de punibilidad en el sentido de que el joven es el enemigo que a nosotros nos hace sentir inseguros y que nuestro malestar, no importa, no es por no llegar a fin de mes, no es por ver una factura de luz que dice que no vamos a poder usar el aire acondicionado. De acuerdo al caso de cada uno. Entonces, como dijo Luz, hay un montón de presupuestos que se están bajando en un montón de sentidos que justamente castigan a este sector. ¿Qué fue lo que hizo Perón cuando llega al gobierno? Se encuentra con 4 millones de gurises en edad secundario, solamente 300.000 llegaban al secundario. Y de todos esos gurises no tenían participación porque los clubes eran instituciones o de la iglesia o eran instituciones de las clases más pudientes. Expropió algunos clubes y se los dio para que vayan los pibes de los barrios y fundó 90.000 clubes de barrio. Sí, está bien, pero en la ciudad de Paraná está diseminada el club. La otra posibilidad que vos tenés de enfrentar... Es una de las ciudades donde más se practica la posibilidad deporte. Que vos tenés de enfrentar el tema de los problemas de delincuencia juvenil, además de hacer una economía más justa, más distribuida, tenés la posibilidad que acaban de derogar por un DNU, el DNU de la ley de deporte. Había está bien, pero ya no, sí, es cierto, yo coincido sí, con vos, la Secretaría de Deporte, pero es otro tema que seguramente lo vamos a tocar en su momento. Me gustaría escucharlo a Alejandro Aimovich, que es abogado y también docente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué pensás de bajar la edad de punibilidad? Sí, estoy absolutamente en contra, para empezar sentando la posición. Sí. Yo creo que el tema se puede tomar desde muchos ángulos, varios de esos ángulos están circulando. Yo creo que los dos ángulos más importantes son, por un lado, la cuestión de derechos, ¿no? Uh-huh. Es decir, Argentina, como bien indicaba Pablo, tiene un sistema que es previo a la Convención de Derechos del Niño. La Convención de Derechos del Niño es del año 90, ¿sí? Estamos en el año 2019, y Argentina no ha sancionado una ley de responsabilidad penal juvenil adecuada a lo que dice la Convención de Derechos del Niño. Por lo cual, Argentina está en falta en relación a eso. Es una obligación, como Estado parte, sancionar una ley que consagre los derechos y garantías, como explicaba Pablo, que deben tener los menores de edad que están en conflicto con la ley penal o bien que la ley penal está en conflicto con ellos. Dentro de esa adecuación que hay que hacer, que tenemos la obligación de hacer como Estado, el tema de la edad es un tema menor, absolutamente menor. Lo que hay que hacer es plantear, adecuarse a la Convención, a las reglas de Beijing, a las directrices de Riad, establecer la prisión preventiva como último recurso, los mismos derechos que, como dice una autora que se llama Mary Beloff y que fue asesora de UNICEF y de los organismos internacionales. Los menores de edad tienen que tener en el proceso penal los mismos derechos que los adultos, hoy no lo tienen, tienen menos, más un plus que tiene que ver con una persona que está creciendo. No es lo mismo un chico de 15, de 14 o de 16 que una persona de 30 años. Eso por un lado. Entonces estamos en un serio déficit en relación a eso. Otro es el de la seguridad. La seguridad, hoy estoy hablando con la producción del programa, hablamos de esto de la seguridad y si es una sensación o no. La inseguridad no es una sensación, la inseguridad existe y como tal tiene que ser tomada seriamente por el Estado, con políticas serias, con políticas criminales serias. Y esta no es una política criminal seria. Respecto a eso, Alejandro, una pregunta. Sí. Las vecinas están planteando la situación concreta de la escena cotidiana del arrebato, que no lo prevé contemplado, no lo tiene contemplado el proyecto de Bullrich. En ningún caso el proyecto de Bullrich dice que claro, se va a tratar. Lo explicaba Pablo, tiene que ver con los delitos jóvenes. No resuelve un caso de arrebato de un menor. Hay dos cosas. Una cuestión, ¿qué debe hacer el Estado con esa situación? Hay dos cuestiones. Como decía Pablo, la incidencia en el delito de los menores de edad es ínfima. Por lo cual, le miente el gobierno, este y todos los otros gobiernos que han planteado esto, le mienten a la gente cuando le dicen esto va a solucionar, sí le mienten. Porque no va a solucionar absolutamente nada. En términos de seguridad, ¿por qué? Porque la participación de los menores es ínfima y porque el aumento de penas no baja el delito. Esto está absolutamente comprobado en todos los lugares del mundo, ni para los menores de edad, ni para los mayores. Esto quiere decir que un chico de 15 años no lo amedrenta el hecho de que... Ni a un chico, ni a ninguna persona... Ninguna persona
No, va además, por la vida con el Código Penal, sobre todo mental, cuando está compelido por diversas circunstancias que no, digamos, no hace el cálculo utilitarista que piensa el legislador, decir, ah, si ve que esto tiene tanta pena, no va a delinquir. No, no, digamos, sobre lo todo que funciona es, la droga, es otro tipo de política. Y hay un montón de... Yo quiero hacer una pregunta sobre a dónde van los chicos a un correccional, a dónde van los chicos una vez que se los condena, y cómo son esos lugares... Si son como nuestras cárceles, que sabemos que no los van a rehabilitar, digamos, ¿a dónde van? Ana, me das el pie para hablar con Ariel, precisamente, director del COMNAF. Bueno. Ariel, ¿se han incrementado los casos de los chicos con problemas en los últimos años? No, de hecho, si uno mira las estadísticas, por ahí repetir varios postulados que ya se hablaban durante la noche, que en relación a la baja los números son ínfimos en relación a la franja etaria que el proyecto de ley querría incluir, digamos, en la baja de punibilidad. En relación a los chicos que ingresan a los dos centros cerrados que existen en la provincia, que son del organismo de protección, son del COMNAF, que cabe aclarar que son instituciones del COMNAF, pero que el COMNAF... ¿Uno está en Paraná y el otro? Uno está en Paraná, el centro cerrado Costa, socioeducativo Costa del Paraná, y el otro Costa del Uruguay, en Concordia. En estos dispositivos, digamos, si bien digamos, el alojamiento es por parte del organismo y todo lo que es la contención socioeducativa, el ingreso depende del Poder Judicial, es decir... Son los juzgados, en el caso de Paraná, que tenemos un juzgado con especificidad, que es el doctor Barbirotto. En el caso del resto de la provincia, también digamos, el juzgado que define son los juzgados de familia, muchas veces tienen competencia, digamos, multifuero. Ahora, ¿no se necesita de otros centros o de más espacio? Quizá te pongo en un compromiso por ocupación. ¿Cuántas personas pueden alojarse, por ejemplo, para dar un número que me lo pasó el equipo, digamos, muy actualizado, en lo que fue el 2018, fueron 14 adolescentes en el centro cerrado Costa del Paraná y 11 en el Costa del Uruguay. Los adolescentes que por motivo, digamos, es decir, por haber cometido o estar sospechado de la comisión de un delito grave o existir algún riesgo procesal. Durante todo el 2018. Durante todo el 2018. Si miramos los números, han sido mucho menor a los dos años de gestión anterior que hemos tenido. Y también cuando hablamos con la producción, digamos, que nos habían convocado, por ahí hablábamos, y seguramente los vecinos de Paraná y Concordia hacen memoria y van a recordar por ahí los episodios que sucedían dentro de este tipo de dispositivos. Desde hace 3 años a la fecha no ha sucedido, y de hecho ustedes como comunicadores tienen acceso, no ha sucedido ningún hecho, digamos, que haya generado, digamos, la presencia de ustedes, o sea, porque se han reducido las situaciones de violencia. ¿Cuál es la política que el organismo ha establecido y profundizado? Es profundizar el acceso a la educación y a las cuestiones socioeducativas y cobertura de salud. ¿Cómo ves la posibilidad de que no haya reincidencia? ¿Cómo se mide eso? ¿En qué situación están estos chicos? También los números, digamos, de los equipos específicos que trabajan, son los equipos de los dispositivos penales del organismo, marcan que claramente los adolescentes que han pasado y egresado de los centros cerrados, por lo menos hasta que llegan a los 18 años, no han tenido reincidencia en hechos delictivos. Yo voy a contradecir un poco, Sebastián, lo que dice. Sí hubo un caso de violencia en estos institutos en la ciudad de Victoria, que había un organismo que dependía del COMNAF, y los vecinos pidieron que lo retiren directamente del lugar porque apedreaban las casas. No, Sebastián, no es un dispositivo, de una residencia socioeducativa. Digamos, ¿dónde? Que estaba bajo la responsabilidad del COMNAF, creo que después se cerró, lo que era el viejo hogar San Martín. Sí, pero digamos, con situaciones, digamos, de transgresión de adolescentes, digamos, que no estamos hablando de un dispositivo penal con una causa penal. No, sin duda, pero era un organismo donde había menores bajo la tutela del COMNAF. Donde también se trabajó fuertemente, digamos, también en las cuestiones, digamos, de evitar, digamos, esta situación de transgresión por parte de los adolescentes. Una aclaración, si puedo hacer, por favor, porque la pregunta que hace la compañera, una persona, eso va al COMNAF, que es el organismo administrativo de protección, cuando existe riesgo procesal, prisión preventiva, todavía no hay condena. Si se lo condena a una persona que cometió un hecho por debajo de los 18 años de edad, va a la unidad penal, acá en Paraná, la unidad penal número 1, unidad penal de Victoria, porque la pena recién se puede aplicar cuando tiene 18 años de edad. Entonces van a los mismos dispositivos que los adultos. Eso es importante marcarlo. Lo que sí es importante, porque también el proyecto tiene cuestiones positivas, es que habla de centros especializados, donde la persona que cometió un delito lo cumpliría en centros especializados separados de personas adultas. Pero una aclaración también que parece fundamental, porque estamos yendo únicamente a las consecuencias y no estamos atacando la causa.
Acá en la ciudad de Paraná, de cada 10 chicos que se ven involucrados en una infracción, 8 tienen consumo de algún tipo de sustancia con la droga y 9 no van a la escuela. Ahí tenés dos factores fundamentales. Sí. Es decir, el 90% de los delitos que estamos trabajando en Paraná y en la provincia de Entre Ríos es chicos, delitos que están relacionados con el consumo de sustancias. Esto no significa que todos los chicos que se drogan cometen delitos. Eso no sucede de esa forma. Pero lo contrario. Perdón. Porque yo ahí lo diría de otra manera y que tiene que ver con lo que decía acá la colega. Tanto en el caso de los menores de edad como los adultos, si uno ve las estadísticas y cuál es la población encarcelada, son personas jóvenes, pobres, que no tienen trayectorias educativas ni laborales. Las personas con recursos no cometen delitos, es decir, únicamente cometen delitos las personas pobres, o el sistema penal selecciona a las personas pobres para intervenir ahí. Sabemos, basta ver las redes sociales, basta ver los diarios, que hay delitos que cometen, entre comillas, las personas de clase media o de clase alta que cuentan con otros recursos, donde el sistema penal no interviene de la misma manera y por lo tanto, digamos, si bien lo que dice Pablo es claro, es decir, hay causas socioambientales que no explican, digamos, que un menor infrinja la ley, pero que sí se deben considerar, porque si no caeríamos en una cuestión lombrosiana, digamos, de causa y efecto, ¿no? Pero que sí inciden el consumo de sustancias, que por otro lado el sistema penal lo sigue tratando como un delito en vez de tratarlo como un problema de salud, porque el sistema penal es como un médico clínico que para cualquier enfermedad te da la misma pastilla, digamos, ¿no? Claro. Este consumo de droga, accidente de tránsito, violación, entonces... Lo que tenemos un contexto que hacer, social claro, también, que no tiene claro, que ver con la droga y el alcohol, sino muchas veces hacinado, con falta de contención familiar, sin educación escolar, sin acceso a los clubes. Hay una realidad también que sacude y pega muy fuerte. Ya vamos a seguir con el debate, vamos a ver qué dice la gente. Fácil, aparte porque es más fácil, Seba. Todos los que estamos acá, fuimos jóvenes y fuimos demonizados por serlo. Es más fácil. Nosotros los grandes, retar a los chicos y decir lo que tienen que hacer y discutir de esto, el cual lo dijeron las chicas, ¿en cuánto tiempo ha crecido, cuánto tiempo ha crecido el sistema de delito, arrebatos y demás, acá? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Son consecuencias claras de lo que viene sucediendo hace un tiempo. Sí, bueno, estamos hablando de actos de rebeldía de los jóvenes o los adolescentes o los chicos. Estamos hablando ya... Pero es que es una visión hasta por ahí filosófica. Uh-huh. Es una cuestión filosófica. Es mucho más fácil echarle la culpa. Es decir, hoy vamos a discutir, bueno, bajar la punibilidad. ¿Por qué? Porque son menores. ¿Son menores realmente los que están delinquiendo? No. ¿De dónde sacan ese número? Y porque, no sé, nos convienen encuestas. No tiene sentido hablar de ese lugar. Vamos a ver qué dicen los vecinos. Salimos a la calle y esto decían los vecinos de la ciudad de Paraná a través de la siguiente encuesta. ¿Qué opina que sean juzgados los menores? Juzgado y condenado menores de 16 años. Yo pienso que sí, porque hay mucha delincuencia y los chicos andan mucho en la calle. Ni van a estudiar, ni van a la escuela tampoco. Debería ser en función de la gravedad del hecho. No conozco de leyes, pero tampoco me parece bien que una persona de 16 años mate o robe o genere violencia, ¿no? No sé cuál será la mejor manera, eso lo sabrán los que saben. Menor de edad, pero en realidad son las menores de edad que son los que hacen daño a una familia, que por ahí hacen un mal a una familia que queda marcado para toda la vida. Cada vez se cometen delitos con personas más jóvenes, entonces... De alguna manera tenés que solucionarlo eso. ¿Bajaría el nivel de inseguridad si son condenados? Creo que sí. Seguro que sí. No es fácil cambiarle conciencia de eso, chicos. Pero habría que buscar la forma de cambiarle la idea que tienen ellos o la familia que vienen. Yo creo que de una u otra manera tenés que tratar de mejorar esto porque, por lo que estamos viendo... No hay un compromiso efectivo ni de la política ni de la justicia como para frenarlo. ¿Ha sido víctima de algún robo por parte de menores? No, mis hijos sí, pero yo no. Gracias a Dios no. No, por suerte no. A mí me robaron, no sé si menores, pero 3 veces. Entonces, imagínate que el concepto que yo tengo con respecto a la seguridad es muy distinto del que puede tener el que no le pasó nada.
Bueno, vamos a compartir ahora los mensajes de la gente. Andrea Fercher, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Muchos mensajes de nuestros televidentes. Bienvenidos, ventiladores, nos dice Adrián. Creo que antes de pensar en cualquier modificación, hay que pensar en modificar o, en todo caso, hacer más cárceles porque faltan. Hola, buenas noches. Soy Andrés del barrio Paracao. El problema no son los menores, sino los funcionarios y el Poder Judicial. Tanto menores o mayores son delincuentes y siempre son reincidentes porque siempre tienen permiso para salir y, como sabemos, en la cárcel deja bastante que desear lo que reciben para que puedan ser reinsertados en la sociedad. Hola, buenas noches. Tengo la solución a la delincuencia. Si son menores y no se los puede castigar, que un adulto responsable pague por ellos, nos dice Juan Manuel. Hola, buenas noches. La baja de la edad no soluciona nada. Los pibes tienen que estar en la escuela, no en la cárcel. Esto es solo una puesta en escena de una casta política que cree que con la punibilidad soluciona, por ejemplo, la problemática socioeconómica. La cárcel solo reproduce la pobreza y la exclusión, nos dice Sofía. Hola, buenas noches. Son conocidos los casos en los que los hechos son cometidos por adultos, pero se escudan en menores porque, como sabemos, entran por una puerta y salen por la otra. Los abogados del panel deben saber mucho de esto. Bueno, ¿conoces el profesional de Tersuave? Es un látex, es acrílico, cubre, que es una maravilla. Con este baldecito de 4 litros haces hasta 28 metros cuadrados. Es antihongo, genera un blanco luminoso de vino para ampliar tus espacios. Vas a tener que ponerte anteojos de sol. Esta semana podés llevarlo por 576 pesos. ¿Estás listo para probarla? Encontrá Tersuave Express en cualquiera de las sucursales de Pinturerías Su Color. San Juan y Colón, Babio y Pellegrini, Provincias Unidas y en Echagüe 824. Teléfono 0343-466-0384. Abogada Beisel, ¿es cierto que entran por una puerta y salen por la otra? Porque es como el denominador común de la persona que de alguna manera le pasó algo o se sintió insegura. Claramente cuando uno sienta postura tiene que aclarar desde qué perspectiva lo hace. En mi caso me ha tocado, cumplir los dos roles. El rol de abogada defensora, que es el que más efectúo, pero también me ha tocado, el lugar de víctima del delito. Entiendo que en relación a esa última proposición, claramente no es así. No es real, penosamente, para una abogada defensora que una persona, que es convocada por el derecho penal o viceversa, entre por una puerta y salga por la otra. Sí es cierto que el sistema, como todo sistema que está operado por seres humanos, tiene fallas, pero entiendo que debemos seguir confiando en nuestras instituciones y entiendo también que, en consonancia con lo que expresó el doctor más anteriormente, hay un claro mensaje errado hacia la sociedad en el cual se saca de contexto para sacar claramente un rédito político haciendo demagogia con este tema. En su momento se convocó a expertos, entre los cuales estuvo el doctor. Se les pidió opinión y, sin embargo, esa opinión y esos dictámenes no fueron escuchadas y se avanza con esta con esta idea a sabiendas de que es un tema que comunicado de mal manera o de manera errónea provoca en la sociedad que padece de lo que algún criminólogo importante que se llama Máximo Soso ha dado en llamar el populismo punitivo y intentan sacar provecho de eso. Es decir, entiendo que cuando un joven de estos que se dice que entra por una puerta y sale por la otra, ya llega a esta instancia, a ponerse en contacto conmigo, con el doctor Barbirato o con algún fiscal, ya realmente tiene un camino que transitó, el cual lastimosamente debiera el Estado
haber realizado muchas cosas. Y esta sociedad que hoy está reclamando a un derecho penal que nosotros siempre decimos, y se sabe que es la última razón para las cosas, debiera también reclamarle muchas veces a las dictaduras legislativas que existen y mucho en nuestro país, o a los oportunismos, a los proyectos oportunistas. A propósito de oportunismo, muchas veces también se toma conciencia, o se baja una línea o una agenda a partir de lo que pasa en las grandes urbes, ¿no? Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, o en la capital federal, Córdoba o Santa Fe. Por eso me parece interesante compartir ahora el siguiente informe, que habla de la provincia de Entre Ríos. Antes, la despido a Carolina Lavallén, del Barrio Atra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por tu presencia. Sin antes invitarlos mañana a 18 horas en el Polideportivo. Tenemos una reunión con autoridades de la policía y la departamental acerca del tema de inseguridad. Porque no solamente es arrebato, sino muchas casas con la gente durmiendo adentro nos han robado hasta una o dos veces en el mes. ¿Les han entrado en sus viviendas? Sí. ¿En el Barrio Atra, últimos? En el último mes. ¿Dónde es la reunión? El Polideportivo, calle Almirante Brown, entre Isla del Ibicuí y Gobernador Crespo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ver cómo es la situación en la provincia de Entre Ríos con este informe. Entre Ríos se dio un paso adelante en materia penal para jóvenes cuando en octubre de 2016 se sancionó la ley número 10.450, que estableció un proceso específico para los adolescentes de 14 y 15 años de edad en cuanto a determinados delitos graves como abusos sexuales, homicidio y robos con armas de fuego, entre otros. ¿Cuál es la principal diferencia que instauró este nuevo régimen? La posibilidad de que los jóvenes sean reconocidos como ciudadanos con derechos y garantías, y que el proceso en su contra concluya con un pronunciamiento del tribunal respecto a la participación o no del adolescente en el hecho investigado. Es que hasta la sanción de esta norma por el solo motivo de ser menores de 16 años, los jóvenes eran sobreseídos y las causas archivadas en forma inmediata, sin la posibilidad de defensa y menos de que se comprobara si eran o no finalmente los autores de los delitos en cuestión. En este proceso cumple un papel central el COPNAF, organismo que trabaja en forma conjunta y articulada con el juez de menores y en cuyo ámbito funcionan los centros cerrados socioeducativos donde los menores involucrados en causas judiciales reciben atención interdisciplinaria, propiciando la defensa y protección integral de sus derechos. Aún así, entre los ciudadanos en general suele existir mucho desconocimiento. Cuando los delitos son cometidos por menores en Entre Ríos, ¿cómo se actúa? Y es una muy buena pregunta para el juez de menores. ¿Cómo se actúa? Bien, a ver, Entre Ríos tiene a nivel nacional un modelo procesal que es imitado por muchas provincias en este momento y ha sido reconocido por UNICEF y el CONICEF como uno de los procesos penales que más derechos y garantías se le otorgan a las personas menores de 18 años de edad. A ver, me comprende la general de la ley porque soy uno de los coautores de esta ley en este caso, ¿no? Pero ¿de cuándo está vigente? Está vigente de noviembre del 2016 y hay un dato importantísimo que viene a la discusión. En Entre Ríos, las pocas provincias que se puede hacer un proceso con chicos de 14 y 15 años por delitos muy graves cuando el fiscal así lo considere. No es en forma automática, en estos sentidos se consideran delitos muy graves lo que son homicidios, lo que son abusos sexuales, principalmente abusos sexuales calificados, o aquellos delitos donde robo haya con un arma de fuego, en este caso, y se produzcan algún tipo de lesiones graves o gravísimas. El catálogo más grave del Código Penal, que es lo que toma también el proyecto nacional, pero con pena. Entre Ríos ¿cómo no es eso cuando el fiscal lo considera? Porque dice que el fiscal podrá en estos casos instar el proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces el proceso penal en esta franja etaria puede causar un daño mayor al del adolescente que el causó con el delito. A ver, tiene que haber una cuestión de gravedad en este caso, quizás también entrevistándose con la víctima, y se hace un proceso con todos los derechos y garantías, pero no se pone pena. Y el público dirá,
Pero ¿para qué se hace todo este proceso si no se le va a poner ningún tipo de pena? A ver, la finalidad del derecho penal no es únicamente aplicar pena, sino la reconstrucción de la verdad histórica. Para que suceda esto que muchas veces la primera razón cuando ocurre un hecho es acusar al de 15 o 14 años porque no tenía proceso. ¿Qué pasaba anteriormente a esta ley? Un chico de 14 o 15 años era denunciado por un abuso de un familiar o de un compañero de la escuela. Inmediatamente el juez lo citaba, le decía que iba a ser inimputable con esta palabra y que le iba a archivar el proceso. Pero este aquí que el juez, y al margen de eso, podía poner medidas privativas de libertad para protegerlo, sin posibilidad de defensa. Supongamos que el chico no fue, ¿no? Ya queda estigmatizado como el abusador, como el violador, en este caso, y puede tomarse medidas que van de la internación en un centro para protegerlo, o separarlo de la escuela, o obligarlo a hacer un tratamiento psicológico, cualquier otra cuestión, sin analizar si fue o no fue el autor. Y más grave aún, supongamos que el chico fue el que cometió ese hecho. No se trabaja la responsabilización subjetiva. Queda como no pasó absolutamente nada. Esto puede ser discutido desde ya. Pero el dato que quiero dar es que hace 2 años tenemos este procedimiento. ¿Y sabes cuántos casos tuvimos de delitos graves de chicos de 14 y 15 años en la provincia? Ninguno. No hubo homicidios de chicos involucrados por 14 o 15 años, lo que da una pauta a nivel nacional. Es una ley que no tiene ningún tipo de argumento. El proyecto de ley nacional, ¿no? Sí. Argumento justamente en cuanto a lo de estadístico. Al lugar estadístico, puede haber otra cosa también que son que, a ver, yo tuve la suerte también de ser convocado en este caso cuando se hizo esta cuestión, este proyecto 2017 cuando comenzó por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad, y lo primero que dijimos cuando se empezó a tratar este tema es este tema de las estadísticas, y lo principal que se tiene que tener es un sistema de protección de derechos fuerte con financiamiento acorde. En este caso, en Entre Ríos sería el COMNAF. ¿Para qué? Para garantizar derechos. En primer término, si uno garantiza todos los derechos que ya existen por ley, que ni siquiera es necesario crear nuevas leyes, porque el derecho a la educación, a la salud, a una familia que te quiera, que te contenga, a comer todos los días, están en todas las leyes. Lo que falta es garantizar ese ejercicio. Seguramente vamos a evitar el ingreso al sistema penal. Otra cuestión es también de esta falacia o estos erróneos conceptos que se tienen. Se dice que en estos casos hay que bajar la edad de punibilidad porque son captados por los adultos. ¿Esto es del campo o de la teoría es, utilizan a los chicos porque son inimputables. El crimen organizado no capta a los chicos porque son inimputables, los capta porque son mano de obra barata. Piden muy poco del botín. Si va preso o no va preso, no le importa. Pero un chico de 14, 15 años quizás le alcanza con un poco de droga para drogarse o plata para comprar esa droga. A lo que iba yo anteriormente es que el 90% de los casos donde intervenimos en la justicia interna son arrebatos de teléfono, de celular, de carteras y un montón de cuestiones, principalmente para conseguir dinero para el consumo, en muchos casos lo que se dan. Y a ver, y de teléfonos que ni siquiera el chico se encarga de comercializar porque se lo entrega a lo que los chicos llaman en el barrio el narco, que lo cambia por determinado tipo de sustancia, y el propio narco se encarga de comercializar esos teléfonos en casa de teléfonos celulares habilitada para estas cuestiones. Doctor, esos chicos, permitime un segundito, sí. Esos chicos de los arrebatos, que es lo que contaba recién Norma. ¿Cuál es Perdón, ella no dijo que eran menores. Sí le estoy preguntando. No, digo, porque si no asignamos a representaciones que son legítimas de la gente preocupada por la seguridad en sus vecinales, que son menores, y la estadística está en otro lado. Las estadísticas, por suerte, me acabo de enterar, ya la conocía, pero que son ínfimas y ya lo hemos, el año pasado también nos comentaron. Yo quería saber qué proceso se le sigue a esos chicos. ¿Van a esas instituciones que me decía él? Quería saber cuál es. Entre la franja de este tema de arrebato se interviene en la franja de 16 y 17 años de edad, y si un robo en este caso se tratará y será el proceso por ese tipo de hecho, como una persona común con todos los derechos y garantías que le corresponden en este caso. Se hace un proceso penal igual que el que tendría que tener los adultos, por lo menos en Entre Ríos, de la misma forma, con el reconocimiento de derecho. Y por supuesto, lo que se saca en Entre Ríos, que cambia el paradigma a nivel nacional con respecto a otras provincias, es que el juez penal no toma medida de protección, porque antes se caía en la cuestión de que el juez penal, para protegerlo porque no tenía una familia que lo contenga o porque era pobre, lo internaba y se confundía las cuestiones del proceso, ¿no? Entonces, en este caso no se aborda de la siguiente manera. Pero bien, como decía Alejandro, estas cuestiones también es importante porque pareciera como que el derecho penal vendría a solucionar absolutamente todos los males, y lo venimos viendo desde hace muchísimo tiempo, 2004, el caso más cercano, con la reforma Blumberg, donde se modificó el código penal, se puso penas aberrantes, un montón de cuestiones de delito, y el delito no cambia, porque viene y dice Alejandro, la persona que comete un hecho no va con el código penal. Un dato. Sí. Porque vos le preguntabas a la colega y que tiene que ver con este mito de la puerta giratoria. Desde los años 90 en adelante cada vez hay más personas presas. Es decir, sube constantemente y exponencialmente la tasa de encarcelamiento. Cada vez encarcelamos más gente, no solo en Argentina,
que tiene en comparación con Estados Unidos o con Brasil una tasa más menor, digamos. Pero, porque la analogía. Estamos en 160 proporcionalmente cada 100.000, a los habitantes, sí, por supuesto. Pero crece. Es cada más vez, rápido, Alejandro. ¿Eh? Y más rápido. Cada año crece más rápido. Es decir, un crecimiento exponencial. ¿Sí? Entonces, resulta ser que desde los 90 cada vez encarcelamos más gente. El efecto Bloomberg u otros efectos que ha habido cíclicamente, cada vez tenemos penas más graves y eso no impacta en una mejora en la calidad de vida en términos de seguridad. Quizás entonces es momento de ser más imaginativos, de tener una imaginación no punitiva y pensar, digamos, en otras cuestiones como claramente la educación, sí, que, y termino con esto, en el caso de las personas encarceladas hay una tasa altísima de reincidencia, 80%, pongámosle, pero esa tasa se invierte, es decir, se reduce al 20% cuando esas personas tienen una trayectoria educativa intramuros. Claro. Entonces, a lo mejor quizás podríamos probar apostando a robustecer las instancias educativas al interior de la prisión. Sebastián, quería decir algo. Sí, te quería decir que cuando hablamos de edad de punibilidad y debates efectistas en términos electorales, claramente este es un ejemplo. No estamos en el contexto de... Acá en Entre Ríos 5 elecciones, pero a nivel nacional cientos de elecciones, y esto le sirve al gobierno para debatir estas cosas y no otras. De eso no hay duda. Pero esto no le tiene que quitar importancia a debatir el verdadero problema, que es el de la inseguridad. Y ahí tenemos que hablar de políticas públicas muchísimo más integrales que exceden al punitivismo. En este marco sí tenemos que dar este debate. Por eso es válido el testimonio de lo que pasa en los barrios de Paraná. Sumamos al debate al abogado Patricio Cosi. Gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué piensa al respecto? Y mira, es difícil encontrarle al proyecto un elemento positivo, ¿no? Porque frente al diagnóstico al sobre proyecto al proyecto del Ejecutivo Nacional. Ya voy a pasar también un poco a hablar de la provincia. Frente al diagnóstico, el problema que está arriba de la mesa, que te dice que, como ya lo dijeron casi todos acá, el 99% de los delitos cometidos por los adultos y el 1% cometido por los jóvenes, es como ir al médico que te duele la panza, te diagnostican que tenés una apendicitis, entrar al quirófano y te operan de adenoide. Te vas a tu casa contento y después te estalla la apendicitis. Digo, tenemos un diagnóstico concreto y actuamos sobre otra situación. ¿Y cuál es la receta para colmo? Es inflar el derecho penal, que es una receta, ya lo explicó el doctor Barbirotto, que ha fallado a lo largo de la historia y también en todos los países del mundo, digo. Pero que efectivamente vende muy bien, o al menos una medida en proceso electoral es muy efectiva. Sí, sí, porque hablábamos de eso. La imagen de la ministra cada vez que tiene una medida de estas características, ¿no?, que después con estadísticas, con datos, uno la puede llegar a desmentir, automáticamente la imagen levanta o sube. Efectivamente. O sea que puede llegar a ser un oportunismo político, pero que en el debate se diluye rápidamente. Es efectivo, pero se diluye en función del debate. Cuesta hacer un análisis que no sea solamente en el margen de un proceso, de entrar a un proceso electoral. Igual, la verdad que comparto lo que dijo quien me precedió en la palabra. Porque la verdad que el derecho penal juvenil y en sí el derecho penal, la justicia penal, es el último eslabón de la cadena. El Código Penal castiga conducta. Sanciona, pero es un castigo. Entonces, evidentemente, tenemos que pensar en otras políticas integrales. ¿Por qué digo? ¿Qué le ofrece el Estado? ¿Qué le ofrece nuestro sistema a los niños, por ejemplo, o a los jóvenes, que es el punto o el foco de esta discusión, digamos? Le ofrece... lo margina, no le ofrece un plato de comida, no le ofrece poder tener una educación... No le ofrece estar con sus pares integrándose, jugando al fútbol, está en un club de barrio, como dijo hoy acá el señor Mariano. Entonces el sistema es cruel. Digo, y por ahí creo que hay que tirar la primera piedra, que nadie la tira. Se vende la solución a través de la represión. Y la verdad que, más allá que no es una acción a corto plazo, está claro, o mejor dicho, una solución a corto plazo, tirar esa primera piedra, pero siempre el mismo debate, año tras año, un punto hay que tirarla, digamos, si no ofrecemos políticas públicas integradoras. De hecho, no es solamente este gobierno, difícil. No es exclusividad de este gobierno, el bajar para, la edad. Para nada. Y siempre han coqueteado, si no es un sector directo de un gobierno, algún ministro o algún legislador, como fue en su momento en la época del kirchnerismo. Recuerden que Scioli en algún momento dijo, cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, que... era una opción bajarla de la punibilidad. Ariel, ¿qué pasa? ¿Cómo es el trabajo del COMNAP? Cuando un chico de 15 años, 14 años, tiene un problema grave, severo, familiar, de contención, adicciones, arrebatos, ¿cómo funciona? Escuchó también que hay críticas hacia el Estado en relación a que no hay respuesta. Claramente nosotros como organismo marcamos que se han profundizado las políticas públicas
O sea, la gestión del gobernador fue muy clara en profundizar y ampliar las políticas públicas para la inclusión en salud, la inclusión en educación, el trabajo con las familias. En lo que respecta al organismo, hemos garantizado la presencia de equipos y de equipo y de coordinaciones en toda la provincia, algo que no estaba. Porque, a ver, siempre hay que pensar que como organismo provincial no solamente atendemos Paraná y Concordia, que son las dos ciudades, digamos, más grandes de la provincia. Nos toca garantizar la presencia inmediata en toda la provincia. Entonces, está bien, Ariel, pero ¿cuántos centros de adicciones hay en la provincia? No, por eso ves que también, ahí también nosotros eso tenemos que... Es un déficit que muy grande. No, pero también tenemos que encuadrarnos lo que es la, que no es una ley propiamente de la que nos compete a nosotros como organismo. No, por supuesto, niñez, pero no es sobre la ley de salud mental también es muy clara en un criterio restrictivo de el ingreso a comunidades terapéuticas o centro de adicciones, digamos. Uh-huh. Digo, es una cuestión más de salud, pero digamos que nosotros también como organismo la trabajamos y la trabajamos directamente. Pero hay un criterio muy restrictivo. Sí, el organismo acompaña mucho a los adolescentes, claramente a estos adolescentes que no tienen un acompañamiento familiar, que no tienen una obra social o un poder adquisitivo que les permite un acceso a un otro entorno, tipo de salud. O un entorno, claro, que pueda contenerlo. Pero acompañamos también, sí, y con los efectores de salud pública en lo que son los tratamientos ambulatorios. ¿Cómo acompaña el Estado? Acompaña, ajá, a la familia, trata de fortalecer a la familia, a los grupos familiares. En los casos que eso no se puede sostener, es donde, por eso hoy se confundía un poco, digamos, qué son los centros cerrados. Los centros cerrados, yo vuelvo a aclarar, no dispone el organismo administrativo el ingreso, lo dispone la justicia. El juez. Por delitos graves, ya lo explicó el doctor Barbiotto claramente. En el otro tipo de dispositivos, como son las residencias educativas, son estos dispositivos que alojan a adolescentes o a niños donde los cuidados parentales no están garantizados. Y es el órgano administrativo, conforme a la ley de protección integral, quien debe tomar la medida de protección. ¿Hasta qué edad? Hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Es decir, años, que si hay delitos, digamos, que no son graves, que no ameritan una permanencia, digamos, la restricción transitoria de la libertad, como se produce en una cautelar en un centro cerrado, también se puede evaluar si el grupo familiar, porque hoy se preguntaba en un arrebato si va un, no se dijo directamente, pero a un centro, a una residencia socioeducativa. Ahí lo que se evalúa es si hay adultos que pueden contener y garantizar, digamos, que el adolescente no vuelva a transgredir la ley. Esa es una evaluación que realiza el equipo del organismo. Hay muchos menores también que son padres. Sí, y a ver, padre. Y vemos casos cada vez más seguidos. Y también, por ahí uno siempre aclara, estamos hablando siempre de adolescentes, porque es muy común diferenciar el menor como la persona que puede estar vinculada a la transgresión del delito. Muchas veces uno lee en las noticias, un menor le robó a un adolescente. Son dos adolescentes. Mm. Digo, esto, digamos, también, digamos, nos posiciona desde una cuestión, desde un punto de vista ideológico. Como respuesta del gobierno provincial, el año pasado se sancionó una ley a nivel nacional de acompañar el egreso asistido, es decir, un programa, digamos, que acompaña a adolescentes que han estado alojados en dispositivos de alojamiento, digamos, similares a lo que es el CONAF en el resto de las provincias. En la provincia de Entre Ríos, digamos, elaboró un programa que es el programa Andando, que es un programa superador, porque es un programa que no solamente a los adolescentes que están alojados o han estado alojados, sino también a los que vienen trabajando, los equipos territoriales del organismo, lo van a acompañar a través de la figura de un tutor, que también esto se hace en conjunto con la Secretaría de la Juventud de la provincia. Se acompaña al adolescente en este egreso asistido, en que vaya armando su proyecto una vez que también llega a los 18 años. También con un fortalecimiento económico, pero eso es, digamos, acompaña lo que es el fortalecimiento del adolescente para que pueda, digamos, incorporarse a lo que es, digamos, la sociedad con un proyecto, digamos, de vida. También cuando hablamos de, porque la programación de la política muchas veces suena muy lindo y uno lo escucha y dice, qué bien que funciona, pero tenemos que analizar el resultado. Si tuviéramos todo, si funcionaría de maravillas eso, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando acá. Sí. Delito, las noticias de problema de minoría. Las noticias de adolescentes o de niñez son noticias que no tienen que salir a la luz muchas veces cuando hay éxito. Digo, esto también uno lo aclara. En política de infanto juvenil, muchas veces la noticia que sale es la noticia, digamos, la más... Bueno, pero cuando hablamos que hay alto índice de consumo de droga... La desaparición de la noticia. Y cuando hablamos de lo que pasa con la droga en los barrios, y cuando hablamos de todas estas cuestiones que la gente vive... Nosotros no conocemos, el organismo no desconoce, la gestión no desconoce esto, sino profundizamos. Hoy lo decía Pablo... Pero por eso digo, analicemos los resultados de la política también, ¿no? Conozcamos la política, cómo se implementan, en qué lugares, con qué estadísticas, y analicemos qué resultados logramos. Las políticas no son preventivas en este caso. Claro, acá el problema es la falta de educación, la falta de salud, la inacción del Estado en estas cosas.
estamos, a mí me da pena ver toda la... ¿Cuántos años hace que vive ahí en Barrio Mercantil? 30 años. 30 años. ¿Y usted cree que creció el delito sí, en los últimos años? Creció. Creció principalmente, y en esto lo debo decir, por una inacción en este momento del Estado provincial. ¿Por qué? Porque ha dejado al libre albedrío lo que eran los terrenos del ejército, todo lo que era de Cuya y San Pere, Virrey Berti, hasta las barrancas del Paraná, fueron desafectados de los bienes del Ministerio de Defensa y otorgados al gobierno de la provincia de Entre Ríos para hacer urbanizaciones, para hacer escuelas. Iba a ser la escuela de secundaria del Gaucho Rivero, se iba a hacer un polideportivo, que coincido con Mariano, la importancia que tenemos con el tema del deporte en los chicos. Prodicer también. El Prodicer, todas cosas que tenían que ver con una urbanización para mejorar la calidad de vida de toda esa zona. Estamos hablando de terrenos realmente importantes y de 100 hectáreas. ¿Eso qué ha pasado? Se ha llenado de asentamientos donde muchas veces han venido gente que los han echado de otros lugares y se han metido ahí. Gente que no tiene dónde vivir. Claro, y uno ve que hay droga. Todas estas fotos que estoy viendo en estas televisores, vemos los chicos y realmente es una pena, es una pena. Por supuesto. Y eso es una inacción de educación, de salud, de inversión en viviendas y de haber dejado que se realmente haya usurpación de los bienes del Estado. Y se ha ido a la Fiscalía de Estado. Se ha denunciado a la Dirección de Tierra. Los vecinos de Padre Colbe realmente están muy preocupados. Nosotros somos vecinos de Mercantil, pero esto es en Padre Colbe. Y bueno, bien. Y es eso, salud, educación y la droga. Inclusive, la droga sin perdón, duda. Perdón, ya lo seguimos porque tenemos mensajes. Perdón, un segundo. Más mensajes. Mucho, Sebastián. Hola, buenas noches. Excelente el tema del programa. Creo que no existen los medios sociales educativos para que no haya un Estado ausente, como se ha dicho en reiteradas oportunidades. Saludos al doctor Barbirotto, porque es alguien que está muy capacitado y comprometido con el tema. Soy Ramón. El principal problema en Barrio Mercantil es el paso por calle Eva Perón. Quienes son de la zona lo conocen. Esto fue y es histórico, nos dice Ana María. Hola, buenas noches. Me parece que una solución a la delincuencia adolescente es ocuparlos en trabajos municipales, provinciales, en cambio de darles planes a ellos o a su familia. Hola, buenas noches. Pregunto si algunos de los abogados, los jueces que están ahí, en algún momento fueron víctimas de algún robo por parte de un menor. Yo sí, y la verdad no se los deseo a nadie, soy Maru. Hola, buenas noches. Creo que todo va con el ejemplo. Si los padres no saben vivir bien y caen en la delincuencia, lamentablemente muchos de los hijos también caen en eso. Hola, buenas noches. Yo creo que hay que trabajar más en educación. Lamentablemente, sin educación, vamos a seguir hablando de delincuencia y cada vez a más temprana edad. Claro que para eso, primero, por ejemplo, tenemos que garantizarnos comer todos los días, cosa que hoy no está ocurriendo. Ana. No, yo lo que quería comentar, porque al escuchar a todos, yo estoy totalmente de acuerdo que esta no es la solución, bajar la edad. Y también me parece que tendría que ser un conjunto de medidas, pero también quiero ponerme del lado de la gente como Norma, que ha sufrido un robo, gracias a Dios y por las estadísticas, son pocos los delitos graves. Son dos las de víctimas, me parece. La solución, todos lo sabemos, educación, que los chicos tengan mejores posibilidades, como decía el señor, que puedan comer, pero no están dadas las soluciones. La gente que ha sufrido delitos o que representan a los vecinos, lo primero que merecen es que le digamos la verdad, y sobre todo el Estado, que le digamos, por este lado no le vamos a solucionar nada, tenemos que pensar otra cosa. Por eso es lo que merecen ellos. Sí, totalmente. Digamos, yo te estoy diciendo que que nos diga la verdad del Estado y que nos diga, mira, esto no lo hacemos bajarla para ganar una elección. Sí, eso no ya lo clarificamos acá. Ni siquiera porque piensan que así lo pueden solucionar, porque no son ineptos en el sentido que no, de decir, que claro, esa no es la solución. Bueno, entonces, son otras las medidas que estamos diciendo. En la Argentina es difícil que alguien haya sido robado, digamos, de alguna manera, si lo pensamos realmente. Y hemos sido robados por universitarios, por financistas,
por extraordinarios funcionales a otro sistema mucho más, todos de acá, que por un menor... Gente con doctorados en el exterior. Por un menor, claro, por un menor. Y esa gente es inimputable. Totalmente. Esa gente sigue funcionando perfectamente. Funciona. Mientras tanto estamos charlando en un programa de televisión a ver si a un nene de 14 lo metemos preso. Es una locura lo que estamos hablando. Yo acuerdo 100% con lo de Alejandro, pero yo me quedé pensando si lo que le están ofreciendo a la sociedad es remedio a una supuesta delincuencia juvenil o de menores, o la revancha de garantizarle que van a castigar al pibe. Porque el señor es juez de menores y nos dice que 9 de cada 10 pibes han sido expulsados de la escuela secundaria, de los que han cometido delito. Entonces, hay un delito previo que es la denegación de derechos por parte del Estado. Entonces, revancha, ¿ustedes quieren sangre? ¿Quieren la venganza? Bueno, sí, perfecto, encarcelemos a los menores de edad. Me parece muy interesante lo que dice. El proyecto de Bullrich habla de baja de imputabilidad, o sea, las garantías procesales, solamente en los casos de delitos graves. Ahora, el arrebatador, de vuelta, a disposición de un juez que lo deposite, le guarde, lo arrumbe donde quiera. Entonces, si 9 de cada 10 pibes menores de edad que cometen un delito han sido expulsados de la escuela, pensemos realmente la asignación universal por deporte, pensemos maneras de garantizar una retención mayor para resolver el problema, como dice la señora. Luz también. Para prevenir. Los datos de Luz fueron muy elocuentes también, que marcan el panorama de la realidad. Ahora, los que quieran sangre solamente, perfecto. Es un tema que seguramente lo vamos a abordar en otra oportunidad. Un dato porque nomás. Nos quedamos sin, un dato nada más para hacer bien. Para claro. Cerrar, sí. Gracias. A ver, para cerrar básicamente una cuestión. En todos los países donde se bajó la edad de punibilidad no disminuyó el delito. Al contrario, porque uno de los principales elementos del delito juvenil es la exclusión del cuerpo social. Cuando antes lo privo de libertad, antes le cierro la puerta a la escuela, antes le cierro la puerta de trabajo y le doy más posibilidades que sea captado por la delincuencia, porque va a ser el único que le va a abrir la puerta. Y otra cuestión, otro dato importante también. La cuenta, estigmatización. ¿Estigmatización qué significa? Una persona, porque aparte otra cosa que no se dice del proyecto, las penas son muy breves. No hay penas muy altas. Nunca se le puede poner la misma pena a un adulto que a una persona menor de edad. O sea, también se parece como que van a pasar toda su vida en la cárcel y van a ser muy breves. Un dato para que la gente se quede tranquila también con lo que ocurre acá en Paraná. Para que lo tengamos claro estadísticamente. En Paraná existen 9 juzgados para delitos que cometen personas adultas y uno solo para personas menores de 18 años de edad. Si yo debería hacer el trabajo de esos 9 jueces, sería materialmente imposible poder realizar mi trabajo, ¿no? Entonces también tener en cuenta esto para las cuestiones de estadística. Y esto ocurre en todo el país de la misma manera y pensamos por los grandes medios de comunicación nacionales que estamos en el lugar más inseguro y mucha gente capaz que nos está mirando no se anima ni siquiera a salir a tomar mate a la puerta. Pero por supuesto hay que atacar el tema de la inseguridad, pero no con estas recetas viejas que siempre se utilizan en épocas eleccionarias y darle realmente una verdadera respuesta a la sociedad, porque la justicia interviene cuando ya el problema ya sucedió y cuando el hecho se cometió, ¿no? Quizás hay que actuar más preventivamente en estos casos. Gracias, doctor, y seguramente vamos a tener, no tenemos más tiempo, le pido mil disculpas, lo vamos a seguir en otra oportunidad. Okay. Ahora nos vamos a la zona, muchísimas gracias a todos por venir, gracias y gracias por invitar. El compromiso para en otra cuando oportunidad quiera. Seguir debatiendo, porque es un tema interesante y que nos quedaron muchas cosas pendientes. Esta noche, después del programa, cenamos en la zona, el comedor del Club Ciclista, en Santiago del Estero, 360. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Año electoral, mañana hablamos de política. Mañana los que se lanzaron, los que se van a lanzar. Números. Los que se van a bajar a último momento. ¿Qué nos van a prometer? ¿Qué nos van a prometer? Los que quieren ser, me tiraron un par de datos hoy en el panel. Para mañana, tremendo, imperdible el programa. Muchas gracias a todos, nuevamente. Gracias a vos. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar del otro lado, por seguirnos. Y los esperamos mañana a partir de las 21:30, como siempre. Chau.